Recordar el paso por el querido Colegio Nacional de San Miguel es, imitando a Proust, la propia búsqueda del tiempo perdido. Afortunadamente y por una buena razón biológica, los acontecimientos tempranos dejan en nuestras mentes una huella amnésica profunda, por lo que evocarlos es una tarea sencilla y a la vez gratificante. Llegué a la vieja quinta de Los Salinas, flamante sede del colegio, en marzo del 55. Sin haber cumplido aún los 13 años, con mi corazón ingenuo, mirada de asombro y de pantalones cortos. La imagen de los profesores de entonces debía ser necesariamente parental. Maternar la señora de D'Alessio, profesora de castellano, que luchaba con nuestras faltas de ortografía. Paternal el señor Martínez, el de geografía, con su enorme figura, egregio dispensador de premios y castigos. El siguiente, 1956, fue año de rupturas y ritos iniciáticos. La señora de Krieger, de lenguas, nos invitaba a dejar a Salgari y a Julio Verne para iniciarnos en el amor a los libros fuera de programa. Así llegaron las primeras lecturas de Edgar Allan Poe, Los policiales negros de Raymond Chandler y la primera aproximación a Borges. Debo confesar que por entonces de la LEF no entendí nada. Murs adentro, ya se había terminado de limpiar la vieja quinta. Sin arbustos, parrales ni almácigos, apareció reluciente una cancha de fútbol. Con el profesor Bonino en histórico partido, inauguramos el campo de deportes. Con Luisito San Giorgio andábamos, y vuelvo a Proust, a las sombras de las muchachas en flor. Sin mucho éxito, por supuesto, ya que éstas, indiferentes y altivas, solo tenían ojos para los de cuarto o los de quinto. Siquiti escribió su memorable batalla en las nubes. River salió campeón y terminé el año con un logro fantástico. Pude dibujar la flor de lis con la que la entrañable Irma Bessio desafió a tantas generaciones de alumnos. La señora de Gutmann, nuestra profesora de física, nos inició en las portentosas leyes que regían el universo. Deslumbrante, la aventura del conocimiento científico había comenzado para nosotros. De la mano de la señora de Signa, la inefable Calunga, llegaron las ecuaciones, y ya podíamos decir s'il vous plaît en francés, gracias a la estoica paciencia de la señora de Yegros. 1958, cuarto año. Ese año tomé tres decisiones fundamentales. Primero, sería médico. Segundo, debía buscar novia para casarme algún día con ella y para siempre. Tercero, con mi voto rebelde, y ya faltaba menos para hacerlo, cambiaría el triste destino de la patria. La señora de Vasilev y la química. Otro deslumbramiento. Increíble pensar que en una roca inmóvil había partículas en movimiento. Los varones estábamos unánimemente enamorados de la señora de Hidalgo, nuestra profesora de literatura. Fue por ella que apareció el primigenio Cortázar. Nos llevó al congreso de visita y alegró nuestros corazones púberes. Quinto año trajo el egreso y todo eso. Por aquellos años de hormonas turbulentas, no había viaje de egresados, aunque sí el infaltable picnic de primavera. El nuestro fue en la quinta yerbabuena, de la señora de Bodó, nuestra profesora de lógica y filosofía, a quien admiro todavía. Fue un día luminoso. El sol entibió corazones y miradas. Algunos se amaron, otros suspiramos, pero todos fuimos muy felices. El 59 trajo consigo una inquietante novedad. Las polleras de nuestras compañeras comenzaron a acortarse. El asalto visual a las rodillas secretas ya estaba permitido. Se hablaba mucho de un tal Elvis y el maestro Jaureche nos arengaba desde la revista Qué. Terminé el año diciendo un aburrido discurso en la cena de egresados en el Club San Miguel. Y así se fueron mis días en el Jardín de los Sueños Dorados. La vieja casona de la calle Arguero me recibió maternal,
de pantalones cortos, cobijó mis sueños, alentó mis ilusiones, y una vez cumplida esa áulica etapa, me despidió con un abrazo, cuyo calor aún me acompaña. Gracias por todo, querido colegio. El colegio se inauguró, el primer Colegio Nacional de San Miguel, el 6 de junio de 1953. Empezaron las clases el 8 de junio, Colegio Nacional de San Miguel y sección comercial anexa. Se inauguró con 3 divisiones de nacional y 2 de comercial. La primera directora fue la señora Vera de Delía. Yo ingresé como preceptora en el colegio, después al año por una jubilación de la señora de Delía, me designaron del ministerio como secretaria del establecimiento. En el 56 se separó la Escuela Nacional de Comercio, que hoy es Juan Amanso. El comercial nació con el nacional, porque era Colegio Nacional de San Miguel y sección comercial anexa. 2 años había de comercial. Y después, en el año 56, se separaron los colegios porque por la cantidad de alumnos que había. Y en el año 60, después se creó el profesorado de primaria con la primaria, en el año 60. Lo que yo le puedo contar de Nacional es que cuando yo fui a vivir ahí lo tomé como mi casa. Yo siempre consideré mi casa, porque cuando yo me fui a vivir, nos fuimos a vivir ahí, yo tenía 19 años. Después, cuando me retiré, tenía 62 años. Esa era una casa quinta que daba agua para toda esa manzana. Así que Don Alba tuvo que sacar todo, desmontar toda esa frutería que había hermosa. Y bueno, así fueron pasando los años. Después estaba el señor Lucero también, compañero de él. Ellos a veces le daban no sé qué cosa, que los chicos quedaran afuera, ¿no? Ya había pasado la hora de entrada. Entonces ellos los hacían entrar, ¿no? Cuando la señorita Becio, la vicedirectora, no los veía. Entonces un día Alba le dice, fíjate Poroto, entonces él le dice, no Alba, que pase nomás que la vieja no está. Entonces cuando él quiso acordar estaba la señorita Becio al lado y le dijo, señor Lucero, lo espero en mi despacho. Entonces él dijo, bueno, se me viene la maroma encima. Sí, señorita, cómo no. Cuando fue al despacho, dice que le dijo, mire, señor Lucero, yo le puedo perdonar cualquier cosa, pero no le puedo perdonar que me diga vieja. Entonces dice, ay, se terminó todo. Dice, yo me cuide mucho. Bueno, yo soy Adela Turri de Molnar. Ingresé en lo que era el Colegio Nacional de San Miguel en el año 1957, precisamente el 18 de junio. Y en ese momento el director era el señor Robles y la secretaria la señora De Chale. Por medio de ella yo ingresé a esa escuela porque ella me ofreció el cargo. Ingresé como empleada administrativa porque en ese momento el Colegio Nacional tenía un área administrativa que se dividía en secretaría y tesorería. Y yo ingresé en la parte de secretaría. Y lo que dejo también es un recuerdo para el señor González, porque para mí fue un muy buen director, una muy buena persona. Y bueno, él ingresó en la escuela en el año 64. Y fue director hasta el año 90, que también lo jubilaron. Después sigo a la señora Lavita, Cristina. Bueno, cuando yo ingresé a la escuela, el edificio, la casona, estaba como está ahora, donde están las aulas de la parte de la esquina, había un salón de actos muy grande, había casillas premoldeadas que daban sobre la calle Paunero,
estaban las glorietas, había una magnolia muy grande en el patio, el campo de deporte, el molino, unas aulas junto al molino, y abajo del molino un kiosquito que era del señor Lucero, que era además portero de la escuela. Ahí nos reuníamos siempre en los recreos y cuando teníamos educación física esperábamos allí el horario. Cuando terminé quinto año, ya sobre la calle Paunero estaban construyendo todas las aulas del material. Recibirán estos recordatorios. El exdirector del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, señor profesor Roberto González. Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, señora Irma Becio.
un acto más. Significa hacer un recorrido histórico muy cargado de afecto por la institución que hoy nos mantiene reunidos por lo menos algunas horas de nuestras vidas compartidas. Es aquí, en esta casona, donde se instaló el colegio. No son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, sus amores y sus odios. Seres que impregnan la casa de algo, de materia pero profundo, de algo tan poco material como la sonrisa de un rostro. Ernesto Sábato sobre Héroes y tumbas. Entré por primera vez en ella. Sí, orgullo, porque rendíamos un examen de ingreso para el que nos preparábamos los 2 meses de vacaciones. Porque pertenecer a una escuela de nación fue vivido de esa manera por muchas generaciones de argentinos y miedo, porque representaba un gran desafío permanecer en ella. Cursé 5 años como estudiante y llevo casi 25 como docente. Sin duda, tengo en mis recuerdos muchos rostros, muchas sonrisas, muchos de ese algo inmaterial que nos construye como seres sensibles y que sin duda son las voluntades compartidas de los docentes de la casa, que apostaron a la educación como forma de contribuir a una nación grande y justa, digna de ser vivida. Y aquí está la profesora que escribió el libro. Como es exalumna y profesora, no me quería emocionar mucho que no lo iba a poder ver. Estimada Cristina, señora directora, te escribo, le escribo, lamentando no estar esta mañana junto a ustedes. Elijo el tratamiento de usted porque en su cargo saludo no solo a una compañera de tareas, sino también los nombres queridos de todos los directivos que fueron parte de la historia de esta escuela y mi propia adolescencia. Estoy seguro de que la directora de hoy es, de alguna manera misteriosa, una continuidad de los directores de ayer, así como descubro que los alumnos de ayer no hemos dejado totalmente de ser esos alumnos. No somos los mismos, es cierto, pero aunque hemos cambiado mucho, especialmente, conservamos el deseo de seguir aprendiendo. La conciencia de que la sociedad espera algo de nosotros y el orgullo de cumplir con nuestras obligaciones son características humildes y valiosas. Y sé que en gran medida se la debemos al Colegio Nacional de San Miguel. Agradezco a esta Escuela Normal Superior que haya sostenido cualidades que yo disfruté como estudiante, primero, como profesor, después, y finalmente como padre de una reciente egresada. Unido como está a mi historia, pienso al Normal de San Miguel como un ser vivo. Nuestra escuela es casi una persona que fue cambiando y sufriendo los mismos dolores que el pueblo. Pero felizmente, más allá de los cambios y de los dolores, conservó entera su misión de ayudar en la formación de los niños y de los adolescentes. Celebro con ustedes, con todos los alumnos de ayer, con los chicos de hoy, con los viejos profesores que ya no están, con los actuales, estos 50 años de vida con mayúscula, este cumpleaños de la institución que siempre me tendrá como alumno. Un afectuoso abrazo, profesor Omar Argañarás, asesor docente de la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
una en primer año y otra en segundo, ya, para ser exhibida ante el público presente. Y con posterioridad una podrá apreciar en el gusto que está entrada en el gusto de los amigos argentinos. Representar a mi colegio a través del mensaje, y les pido prestado a todos ustedes esta expresión de mi colegio, porque aquí construí mis primeros 12 años de escolarización y 23 años de formación profesional. Traigo con estas palabras todo el peso de la identidad, aquella que forjaron ese grupo de pioneros que en 1953 se movilizaron para dar una respuesta a la comunidad de General Sarmiento mediante la creación de la primera escuela pública nacional del partido. Nada fue fácil al comienzo. Sin embargo, sobraba voluntad para crear, crecer, construir, siempre sostenido por anónimos padres colaboradores
que entregaron su tiempo sin necesitar del bronce ni de reconocimiento alguno. Nos toca hoy enfrentar la pobreza, el descreimiento de las instituciones, la colonización cultural y tantas otras. Pero acá estamos, de pie, con la misma obstinación de siempre, con los compañeros de hoy que ayer fueron nuestros profesores, con los administrativos, con los preceptores, con los auxiliares, con las familias que nos confían lo mejor que tienen a sus hijos, y con ustedes, queridos estudiantes, reconociéndonos en una producción colectiva, desde cada aula, desde cada dependencia y de cada pequeño espacio, para construir una escuela pública en su producción, popular por su contenido y democrática en el ejercicio de los derechos. Vuelvo a esta nuestra identidad, la que hoy celebramos, haciendo necesario, hoy, más que nunca, seguir creyendo que un mundo mejor es posible. Sirva lo antedicho como prólogo de este pequeño mensaje final, que es el mismo de siempre, el que ya atraviesa dos siglos y que es optimista por convencimiento y no por obligación. Celebremos, celebremos todos juntos, porque hoy la escuela pública enseña, la escuela pública todavía sueña, la escuela pública aún resiste. Gracias. Estamos muy orgullosos de pertenecer al establecimiento y creemos que en este momento donde la pobreza y la miseria abunda, debemos luchar para que todos los estudiantes puedan acceder a una educación pública y gratuita, y debemos tomar como arma el conocimiento a través de la educación. Y el Madre de Escuelas, les agradezco mucho. Y digo Madre de Escuelas como cuando aquellas ciudades, las primeras que se crearon en el país, fundaban otras, eran madres de ciudades. Esto efectivamente, este colegio es el pionero de nuestro partido. Agradezco mucho la invitación que he recibido. Agradezco porque yo también he pasado por estas aulas, no en el Colegio Nacional, sino una de sus hijas, que es Juana Manso. También me he emocionado mucho con este homenaje. Recuerdo inclusive a los profesores, nuestros profesores. ¡Qué profesores! Cómo se expresaban, qué cúmulo de ideas que transmitían y qué respeto que le dábamos y cómo los escuchábamos. De acuerdo a mis compañeros, que también eran del Nacional, al que nos hemos enfrentado en torneos deportivos muchas veces, en ese mismo campo que está allí. En esa escuela donde transitaban por esas aulas, por los patios, donde inclusive se tenían las primeras novias, y bueno, no profundicemos. Agradezco mucho todo esto que me están brindando y que he compartido. Pero quiero también dejarles un mensaje a los chicos, que realmente aprovechen lo que tienen ustedes. Yo contaba hace un tiempo que uno o dos años recibimos una delegación de Japón y le pregunté, dígame, ¿cómo hicieron ustedes para salir del desastre que tuvieron después de la guerra? Y me dijeron, efectivamente, teníamos un país destruido, pero dijimos, lo primero que hay que hacer es educar, enseñar. ¿Y dónde? Abajo de un árbol. Después vinieron las escuelas, los institutos, las universidades, y el ser uno de los primeros países del mundo. Aprovechen esto, chicos. Piensen que es la única forma de vencer a los miedos que tenemos sobre el porvenir, porque el miedo, ese gigante que se nutre de la carencia, es vencido con la educación y con la enseñanza. Pero también les pido que sean solidarios con sus compañeros, que
tengan presentes que no tienen todas las mismas posibilidades. Ayúdenlo, piensen que es dando que se recibe, comprendiendo que se es comprendido y queriendo que se es querido. Muchas gracias. Gracias, profesor. Por último, es mi deseo en este jardín de los sueños dorados que quienes me continúen cobijen los sueños de nuestros alumnos, las esperanzas, las ilusiones, el amor, bueno, y que también al tratar este conocimiento que ellos van recibiendo, de compartirlo, de ser solidarios, marcado en los valores éticos, morales, y bueno, que todo esto sea para volar con alegría, con esperanza, con amor, con felicidad y, bueno, en fin, tratar de responder a nuestra comunidad tal cual como nos demandan. Muchas gracias. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas